Una ceremonia máximo por esta parte técnica que ya tenemos como especie de técnica, más técnica, que se llaman pedagógicas. Esta palabra no es del chamanismo, no. Lo voy a emplear esta palabra porque como chamán tenía que anivelarme en ciertos niveles de vida para explicar el tema del chamanismo. Tenía que anivelarme. ¿Cómo se dice? Ilustrarme, buscar información, informar, actualizarme. No quedarme el chamán obsoleto ahí, no, actualizarme. Entonces, pedagógicamente, 2 horas la mente puede recepcionar y recibir mucha información. Después de 2 horas la mente ya no da ya. Se llena, se satura de información, ya no puedes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos 2 horas de ceremonia, con los chamanes, y el resto le dejamos la medicina con el paciente. Pero no estamos atentos a lo que le va a pasar, lo que está pasando. Y ocurren que muchas veces es bastante fuerte la ayahuasca, comienzan a vomitar, a tener diarreas, comienzan a tener reacciones fuertes, y nosotros estamos ahí atentos para poder hacer una ceremonia y calmarlo con un sonido. Igual, o una medicina, limón, algo para poder controlar el efecto. Y ese control del efecto ya está ok, todo ha terminado, nos vamos a descansar. ¿Y qué hora terminamos? Empezamos a las 8 de la noche, tenemos a la 1 de la madrugada, 2 de la mañana o 12 de la noche. Pero la ceremonia ha sido 2 horas. Y el tiempo que está con la medicina, con el paciente, es como encontrarse una experiencia personal. Ya yo y la medicina. Entonces por eso hacemos 2 horas de ceremonia. En lengua nativa. Shamoririrunaikuna, tukoirunaikuna, medicina cósmica irunai, andin dan 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 dan.
sabe el mundo, ni menos se derrumbará. Yo también sufrí, yo también lloré, ahora soy feliz al lado de un amor. Se acabe el mundo cuando un amor se va, no se acabe el mundo, ni menos se derrumbará. Yo también sufrí, yo también lloré, ahora soy feliz en los brazos de mi amor. Bravo. Wow, that's really good. Bravo. It's a love song.